Aló. Bendición, papi. Hija, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, papi. Recuerda lo que siempre hablamos. Hay que ser inteligente. Yo voy a ir por ti. Sí, papi, está bien. ¡Epa! Mi Venezuela, ¿todo bien? No me digas así delante de mi hija, chingo de mierda. Eres un chigüire, eres un chigüire. ¿Ah? ¿Qué paga tu beta? Sí, amigo mío de hace años, lo que pasa es que yo me juego así. Es que la gente, loro viejo no aprende a hablar. Y bruja es bruja, así le cambien de escoba. Va a pegar una brujita, pero con cariño. Pasó, mano. Era mi hija, pero luego me habló el chingo de mierda ese, el que estaba ahí cuando se hallaron a mi hija. Se el becerro se desarampió. Su maniático, ¿oíste? Se me atrapó a Maita hace un de rato. La que me bandera para que me la soltara, ¿oíste? Se tiene que algo que ver, ¿viste? Lo voy a reventar cuando la agarre. Que meterle 70, mano. Si la perra es de garimpeiro. Es la perrita faldera. La metí en todos lados, marico. Vamos a hacer, mano. Explotarlo. Todo. Coño, hermano, y pira para resolver esa vaina rápido. Vamos, pira, motivado, pues. Pendiente, mano. Pues, cosa me llamo, llamada, ofrece. Vamos, pues, tío, por ahí, actívense. Dale. Yo. Tremendo lío para la tecla. Aquí yo estoy usando zapatos ese marito, tú estás estresado. Va a ser, pues, mande. Actívate más bien, que lo que se ve. Gente del barrio. Hermano, una locura. El loquito ese que picharon, el colombianito ese. El colombianito ese que me mandaron ahí para que hiciera la chamba. Ah, bueno, le pagué el Villegas. El tipo falló, el tipo no mató al tipo. ¿Cómo es la vaina? Ay, esa vaina se va a quedar así, esos reales. No, no, que eso no se va a quedar así, yo me tienen que dar mi billete. Yo ahorita mandé a cuadrar, mira, avísame dónde se está quedando, en qué hotel se está quedando el hombre, porque voy para allá a atacarlo. Me tienen que guardar mi billete, tú eres loco, está quedándose así, chico, tú eres marico. ¿Y la familia de ese loco dónde está? No sé. Porque podemos también meterle presión con la familia, no sé, que se haya pirado el hotel y ya tú sabes cómo es. Se no se vuelve loco porque yo fui que le saqué el pasaporte. Ay, eso no se vuelve loco. Eso lo tengo yo en mis manos. A mí me dieron fue, hermano, el tipo asumió una buena chamba, el tipo va a matar al tipo que tú le dijiste y listo, pero bueno. Llamando a la gente me dijo, ajá, ¿qué pasó con la chamba, mijo? Bueno, la chamba que va a estar ahí. Ahí tengo a Lisa también montada en la película con el caliche, para ver qué es lo que es. Si de repente se da esa vuelta, bueno, hermano, le metemos un jorroncito por lo menos. Ahora escúchame algo. ¿Qué pasó con la gente que tú mandaste a averiguar ahí en el hotel? Por el loco ese. No, no, estoy esperando que me llame. Claro que no me ha llamado. Pero pega la comunicación, ¿para qué onda? Pega la comunicación. Si no, no le llegamos nosotros mismos en Viviana. Mira, háblame, 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 que hay que atacar de una. Háblame, que atacar de una antes que el colombianito arranque para allá, para Medellín, oíste. Si el tipo se escapa, bueno, ya tú sabes, oíste. Menos que ese colombianito es serio. Menos que el chamito es serio, el chamito que hace una buena chamba. Ni que esperar, entonces, ambas, que le pase sencillito. Es que uno es arisco, hermano. Uno por la plata es arisco, hermano. Y si el loco, weón, el loco dio una palabra, tiene que cumplir la palabra. Y si no, bueno, ya tú sabes lo que le espera. Sea marico, chico. Ahora vamos a esperar que se nos dé el guaguancuco al caliche. Se nos da guaguancuco al caliche, piraña. Somos nosotros, yo. Coño, buenísimo. Somos nosotros. Buenísimo, porque pegamos duro, ¿verdad que sí? Ahí sí le metemos una pata a la perola sabrosa. Pero durísima la perolita. Una pata, pero durísima la perolita para pasar su diciembre. Mira, relajado. Estacionado. Así es. ¿Cómo hace? Necesito montar presión, weón. ¿Eres marido? ¿Ese no está hablado, pues? Sí, ese ya está hablado, pero yo la quiero cagar otra vez, weón. Voy a portar con esa hogar, salimos cagándolo, ¿viste? No vale. Ya el choque está, weón. Ahora lo que hay que tapar la falta. ¿Cómo hace? Nena. Y él contó con ese primo. Y ahora por chocón me dio un favor, ¿viste? Vale, pues. Plomo. ¿Qué pasó, bebé?
Listo, lo llamo de una. ¿Está todo cuadrado entonces? Ah, que el tipo quiere el 40%. Avioncito, que es mamagüevísimo, ¿no? No sabes cómo son ellos. Dame hablar de eso y listo. Mira, ¿qué pasó? El caliche cayó. Pero el hombre que no, yo quiero el 40%, le digo a Alicia. ¿No te estoy diciendo yo? Mierda, weón. Habilidoso. Qué bimito, ya me está mandando el número Alicia. Habilidoso, hermano, pero si hacemos un negocio con ese tipo, te estoy hablando claro que va a ir bien la vaina. Pero es loco. Yo creo que con el 60 igualito vamos ganados, ¿viste, hermano? ¿Qué más, caliche? Con la buenas tardes. Es que Garimpeiro, ¿él o no? Ahí le envía a mi chica. Bueno, mijito, póngale cuidado. Estoy hablando con esta chica, ¿no? Pero no, compadre, me dio en la cabeza muy duro con ese negocio. Está diciendo que bueno, que el negocio está fino, pero... No, hombre, si 40%. No, usted sabe que yo trabajo de otra manera. No, bueno, hay que probar la cosita para ver cómo es. Uno prueba, como quien dice, el material. Si el material está de pinga, uno, bueno, uno trabaja y bueno, usted sabe cómo es. Mientras más masa, más mazamorra. Hagamos una cosa. Vamos a hacer dos envíos y nos vamos así en esa proporción. Y va a ver que es una panela muy buena, merca de alta calidad, para que usted la conozca. Y en el tercero ya cambiamos los términos. Dale, caliche, que las cosas con nosotros van a ir bien. Y te prometo seriedad, te prometo cumplimiento y te prometo que las cosas van a salir todo al tiroteo. Bueno, listo, me parece. Bueno, hermano. Espero que este negocio nos salga bien bonito. Bueno, ¿quién quita que más adelante, bueno, si trabajemos con el 40%, cuando ya llega una burbuja de plata, bueno, ahí podemos cuadrar. Que disfrute mucho. Nos vemos pronto. Chao, pues. Ay. El tipo está rudo, pero... ¿Qué? Pero plomo con el 30, okay. Se le paga el 30. Se le paga el 30. Aquí ya nada es normal. La cosa es diferente. Sé que me tengo que cuidar. Porque la calle está caliente. Muerte por traiciones. Entonces, Yancito, te pago la habitación, el poco de bebida, el pasaporte y el tipo se te pira para Medellín de nuevo. Chimba el pasaporte sacaste. Lo mejor que podía hacer. Chimba foto me pusiste. Todo lo que había. Nadie te manda a tener. Mandamos una foto ahí. Papi, la cosa fue sencilla, hermano. Si hubiera sido por mí, hubiéramos pelado ahí mismo. Por ese cabrón se me voló. Por eso mismo me toca irme para Medallo, papito, pero allá lo caso, eso no es problema. No tengo ningún problema por eso, yo lo voy a cumplir a usted. Y se le agradece también la botellita, no creo que es que no le agradezco. No, espero que cumpla. Y me manda fotos del tipo cuando lo mates. ¿Usted está dudando de mí o qué? Dígame, una vez si está dudando de mí, dígame, papi, se consiguió otra.